Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que estés viendo mi video. Este es un video de Final Fantasy Brave Exvius. Señores, vengo a hacerles otra batalla contra Cerbero avanzado. Esta vez llevaremos la misma parte, solo que vamos a llevar a Esther. Porque me pidieron, esta vez que lo en los comentarios me han dicho que no tenían a Tsuhiko, así que decidí hacerlo esta vez sin Tsuhiko para tratar de ayudarlos. Y vamos a llevar a Esther. ¿Por qué vamos a cambiar a Tsuhiko por Esther? Porque recuerden que su límite nos da un efecto de área a ambas partes, aumenta el daño límite, pero primero mostramos los equipamientos. Ronda, Hoja de la Luz, que es tu máster de Guerrero de la Luz, mejorado, con 127 de defensa y 50 de defensa extra. Escudete, que es el Trumaster, el supuesto Master de Ramsa, que da vitalidad 15, defensa 110, espíritu 160 y resistencia elemental a rayo, hielo y fuego 20%. Sacro Bastion, que es el supuesto Master de Charlotte, elegida Sacra, que nos da 106 de defensa y espíritu y nos reduce el daño físico y mágico 30% hasta estar knockout. La tía de Clash of Will, que nos da 100% de provocación pasiva y 20% de full evasión. 1000 de vitalidad, 200 de PM, ataque, magia 25, defensa 80 y espíritu 120. El brazo de Ronda, que nos permite equipar espadas y dagas. Medalla del caballero, que nos da todo ataque, magia, defensa y espíritu 30% y nos da resistencia elemental 30% a todos los elementos. Corazón divino, que es el super master de Rinoa, nos da antiestado alterativo, porque recuerden que el enemigo nos va a hacer estados alterativos de veneno, parálisis y también paro. Y nos va a hacer ataques físicos de rayo potentes y también nos va a hacer ataques de área de magia de hielo y fuego. Ingenuidad excepcional, que nos da PM 30% y nos va a dar resistencias elementales 30% de todos los elementos. Defensa de chicas playeras, que el Super Tomb Master define Elite Veraniega, que nos da 60% de resistencia a rayos, defensa y espíritu 50%. Y Vuelta a la Tranquilidad, que es una materia que conseguimos en un Clash of Will, que nos da defensa y espíritu 50% y de resistencia a rayo y hielo 60%. Y tenemos la carta que nos regalaron en el evento de Dragon Quest. Va a dar un total de 37.000 de vida y 7.000 de defensa y 2.400 de espíritu. No va a ir full evasión, va a ir a pura resistencia como en la batalla pasada. Y Ashe está equipada de la misma forma que la vez pasada. O sea, toda la party, gente, está igual que en el video anterior. Pero le haremos un repaso rápido. La vara de Final Fantasy X, el Super Tomb Master de Sylvie, la chiquitita de 5 que llega a 7, el Super Tomb Master de Kresnik, otro Sacro Bastion, dos pendientes dulces que nos da vitalidad 30% extra, aparte de la 300 que nos dan, y defensa y espíritu 45%. La Super Tomb Master de Kresnik nos da, aparte de 105 de espíritu, vitalidad, PM y otro y espíritu 30% y espíritu 30% extra. Tiene corazón divino para otro Super Tomb Master de Rinoa. Belleza refrescante, que es el Super Tomb Master de Folga y Travera Niega, que le da resistencia a hielo 60%, vitalidad y PM 50%. Bendición de Aoerva, que es el Super Tomb Master de Vanille, hija del destino, que nos va a aumentar la magia y el espíritu 60% y nos va a hacer aguantar un golpe de knockout, porque cuando hagan ataques mágicos, cuando pasemos del 50 van a ser un poco más potentes y créanme que si no tienen resistencia a un golpe de knockout la pueden llegar a pasar mal. Y tiene su propio Truth Master y tiene su propia carta. Y bam, va a ser nuestro Breaker y Breaker de Fuego. Él puede equipar katanas porque le puse la materia usuario de equipar espadas gemelas que se consiguió en el evento de, no sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, pero se consiguió. Si no lo tienen para equipar katanas, no hace falta, pueden equipar una espada grande, total llevaremos a Esther también. Y si no, pueden usar el True Master de Jiraiya, que es una unidad de 5 que llega a 7, que nos da un accesorio que nos permite equipar katanas. Algunos me han dicho en algunos otros videos cómo pueden equipar katanas. Si usan el True Master de Jiraiya, podrán hacerlo. Tiene su propia ropa, que da 1500 de vida y 60 de ataque. Y le da 100 de ataque al llevar una forma en ambas manos y 500 de ataque extra pasivos y 50% de daño límite. Corona de Golden Rise, que da 100 de ataque. Pluma de Chocobo Gordo,
o pluma de chocobo, que es el super tu master de chocobo fina o de fina en chocobo, que da 45 de ataque, magia, defensa y espíritu, y nos permite aguantar un golpe de knockout y rellena con 300 la barra límite cada turno, 400 piedras. Cinturón de Gui, que da ataque 45, defensa 55 y nos da 100% de vitalidad extra. Me encantan los chocobos para los estados alternativos. Otra belleza refrescante, otra voluntad de la tranquilidad. Sí, saqué dos materias de estas, lo cual viene muy bien. Y tiene su propia carta. Y vamos a llevar la que nos necesita presentación, que es Esther, gente. Vamos a llevarla con su Super Trumaster, vamos a llevarla lo más fuerte que podamos de ataque y mata bestias, porque recuerden que es una bestia. Su propio Super Trumaster le da 500 de ataque flat pasivo y 75% de daño límite. La ropa de Sephiroth, que va a anular paro, da ataque 80%. La corona de Clash of Will le da 120 de ataque y magia, que nos va a dar aumento del daño de combo 100%. El Super Toolmaster de Tifa Avalancha, que nos da 82 de ataque y anula embrujo. Y esto es importante, zapatilla tempestiva, gente, que este es el Toolmaster de la Esther chiquitita, la primera Esther que vino de 5 que llega a 7, que nos permite literalmente a Esther, a cualquier Esther, absorber rayo. Maestro del Destino, que es el Super Toolmaster de Claude de Final Fantasy VII, que le da 200% de ataque al llevar una sola arma en ambas manos. Sueño del Orador, que es el Super Toolmaster del primer Tidius, que nos aumenta 50% de parámetros al vincular un Esper. Devorador de Cosmos, que es una materia que nos dio un evento hace mucho tiempo, como 3 años o 2 y medio por ahí, que nos permite dar Mata Espíritu 75% y Mata Bestia 75%, que es lo que buscamos. Recuerdos importantes, que es el Super Toolmaster de Irving, que para esta batalla viene más que bien, que nos da Mata Bestia Físico 100%. Tiene su propia carta, y verán que en forma breve no va a llevar nada porque no va a defender ni a cubrirnos en ningún momento. Y Chizuru, que está equipado de la misma forma que la parte anterior, con su Super Toolmaster, con la túnica de Clash of Will, con Dogma Magistrado para el daño de combo y ataque magia 150. El Super Toolmaster de Arturo y el Dragon, que nos da 105 de ataque. El asesor de Clash of Will, que nos va a dar 90% de ataque, magia, defensa y espíritu, que nos va a dar también aumento de los parámetros 200%. Cinturón de Gui para vitalidad. Corazón Divino, que ya saben que es el Super Toolmaster de Rinoa, que viene muy bien para esta batalla. Otra belleza refrescante. Y Alma de la Fiesta, que es el Toolmaster de Pronto, que da vitalidad 30% y aumentó la velocidad del estallido límite un 200%. Su propia carta le permitirá aguantar un golpe de knockout que anula paro. De forma brave va a ir full daño. Tienen todo, excepto también tiene dos Super Toolmaster de Tifa Avalancha. Promesa de Entre Camaradas, que es el Toolmaster de Auron Guardian legendario, que da ataque 80 y nos permite aumentar los parámetros al vincular un Esper 50%. Todo lo que necesitamos es fuerza, que aumenta el ataque 100% al llevar una sola arma en ambas manos y nos aumenta el daño límite 100%. Si no tienen todo lo que necesitamos es fuerza, gente, pueden llevar el Super Toolmaster de Rain Peregrino, que también da 100% de daño límite, o cualquier materia que dé daño límite, no hace falta que sea esta. Solicita Virtuoso, que es el Toolmaster de Duero, No Vision, que nos aumenta el daño de combo, que será muy bueno para las unidades Dual Chain como ella. Enlace Mejorado, que es una materia que nos regalaron en un evento hace mucho tiempo, que nos permite aumentar la vitalidad 20% y aumentar los parámetros al vincular un Esper 100%. Estas materias de vinculación de Esper vienen muy bien cuando ya subís todos los parámetros de las unidades para darles parámetros extra. Y los Esper que dan Mata Bestia son dos, que son Ifrit, que da 125 físico, 75 mágico, y tenemos a Chizuru que da, y tenemos, digo, a Bahamut, que da 50% Mata Bestias físico y mágico. Muy bien, gente, venimos a todo el equipamiento, los accesorios, las cartas y las unidades. ¡Vamos a la batalla! Ah, y algo que olvidé volver a mencionar,
es que Lakshmi, que lo tiene Ashe, nos va a dar la habilidad de antiparo. Así después, cuando el cuarto turno empieza a meter paro, podremos aguantarlo. Primero vamos a poner a Chizuru, vamos a activar Espíritu de Samurai Férreo, que va a aumentar los parámetros de ataque, magia, defensa y espíritu 380 de la misma Chizuru, pero a todos los aliados nos va a dar 350 parámetros por 5 turnos. Espíritu de Samurai Devoto, que nos va a dar anti-break de ataque, magia, defensa y espíritu, y nos va a permitir aumentar la velocidad de estallido límite 200% más rápido. Y Viento del Este, que nos va a permitir romper su break a katanas un 30% por 5 turnos. Esther Cazatormentas va a ser su calmante la tormenta, que le va a reducir su break a espadas grandes 30%. Va a aumentar su daño límite y vamos a hacer doble tajo relampagoso. Con BAM vamos a poner destrucción compleja, que va a reducir todos los parámetros 83%, y rompe brazo, que va a reducir su ataque 87%, y espejismo para esquivar ataques físicos. No, vamos a hacer esto. Destrucción completa, rompe brazo, y vamos a ponerle porrazo flamífero, que le va a recibir algo de resistencia a fuego 130%. Con Ashe vamos a poner duplo a ronda para darle una barrera, escudo plus para aumentar el espíritu y reducción de daño físico, y velo para estado alternativo. Con ronda haremos su límite. Paso, reduciremos daño y cargaremos el límite de los aliados. Ahora con Ashe vamos a infundir elemento fuego con Poder Fuego, que nos va a dar por 5 turnos elemento fuego y potencia el daño físico 35%. Otra vez duplo a ronda y vamos a poner otra vez escudo plus. Con ronda vamos a cubrir, vamos a reflejar la cobertura y vamos a hacer coraza plus y escudo plus. Con Samurai Chizuru vamos a implicar el machaca bestias. Con BAM vamos a poner realmente portazo flamífero. Con Esther haremos su límite. Accionamos primero Esther y mandamos a los dos. Acá no haremos mucho daño, gente, pero en el próximo, después de estos turnos, empezaremos a hacer algo de daño. Vamos a ir poco a poco. Ronda va a aguantar los golpes como una campeona. Con Ronda preparamos para hacer su límite. A Chizuru lo mandamos a modo Brave y empezamos a hacer su límite y haremos su límite. Ven que en forma Brave dura 3 turnos. Vamos a hacer con Esther doble tajo relampagoso. Con BAM vamos a hacer esto, óleo, que va a reducir la resistencia a fuego 160%, y doble porrazo inflamífero. Y con Ashe vamos a hacer su límite. El límite de Ashe, que no les mostré, va a darnos auto lázaro por 4 turnos con 100% de vitalidad y nos va a aumentar los parámetros 350% y el daño límite 250%, que es lo que queremos. Vamos a limpiar primero. Mandamos a BAM, Esther, y mandamos a Chizuru. Y le hicimos algo de daño. Ahora con ronda activamos límite para reducir el daño físico y mágico 85%. Lo cual no vendrá nada mal, gente, para esta batalla. Verán cómo ronda aguanta todo. Ahora con BAM vamos a hacer de vuelta triple BS. Con Esther vamos a hacer calma ante la tormenta y doble BS. Con Chizuru vamos a activar tajo de samurai, que le va a cargar su barra límite para el próximo turno. Con ronda vamos a cubrir, vamos a poner resistencia a hielo a todos los aliados y vamos a poner su BS. Con Ashe vamos a activar el protección imparable para darnos resistencia a paro 3 por 3 turnos. Recuerden que después de turno va a empezar a poner paro. Ahora atacamos con todos.
hacemos algo de daño. Nos preparamos para el próximo turno a hacerle algo de daño. Ahora no hizo daño de fuego, pero con las restricciones de ronda no nos hizo ni cosquillas. Sí, con Chizuru haremos su límite, con Bam haremos su límite, con Esther haremos su límite. Con Ashe vamos a poner duplo a ronda, vamos a ponerle escudo plus y vamos a ponerle velo. A ver si ronda tiene cobertura. Sí, tiene cobertura todavía, así que con ronda, para hacer algo divertido, vamos a poner triple BS. Muy bien, primero mandamos a Bam, ronda, Ter y Chizuru. No, no te tildes. Muy bien. Obvio que deseo continuarla. Tengo que hacer un video para mis fanáticos. Ahora sí se ve el campo. No sé por qué cuando no se ve el conejito se metió el del juego, gente. Debe ser un bug. Ven de vuelta. Volvemos duplo a ronda. Escudo plus. Y velo. Vamos a mandar a Bam, vamos a mandar a Esther y vamos a mandar a Chizuru. Vamos a mandar de vuelta el triple BS con ronda. Recuerden, primero Bam, ronda, Esther y Chizuru. Y hicimos algo de daño, gente. No sé si Ronda tiene cobertura todavía. Sí, tiene cobertura, así que hacemos su super límite para reducir daño. Con Ashe haremos su... Vamos a infundir fuego. Vamos a ponerle de vuelta duplo a Ronda. Y escudo plus. Con este nos preparamos para hacer... Otra vez calma entre la tormenta, doble tajo relampagoso. Con Chizuru volvemos a hacer espíritu, samurai férreo, samurai devoto y vientos del este. Con Bam vamos a ponerle rompebrazo para recibir ataque. Y vamos a poner... A ver, vamos a ver, quiero ver cuánto brequea su super límite, que no me acuerdo, gente. 85, si vamos a reducirle 2%. Se creen que 2% no es mucho, pero... Créanme que en cuanto a daño es bastante. Así que doble BS y rompe brazo. Y atacamos. Vamos a ronda. Ronda cubrirá. Vamos a hacer su límite. Con Chizuru vamos a poner de vuelta machaca bestias. Con Bam vamos a hacer directamente triple BS. Con Ashe haremos su límite. Con ronda vamos a hacer cobertura. Y vamos a poner escudo y coraza plus. Mandamos a Esther y compaginamos. No, otra vez, increíblemente se me había vuelto a salir el juego. Vaya a saber por qué. Así, límite de Esther. Machaca bestia con Chizuru. Triple BS con Bam. Bueno, ya haremos su límite. Con ronda vamos a poner cobertura. Y escudo plus y coraza plus. Ahora sí, no te vuelvas a tildar, juego, ya vas dos veces. Vamos a hacer y Chizuru y Bam. Muy bien, llegamos al 52%.
Ahora con Ronda vamos a defender. Con Ashe vamos a poner el antiparo. Ya calculo que se debe el paro, me imagino. Sí, ya no tenemos el antiparo, así que siempre recuerden refrescar el antiparo. Con Esther vamos a hacer triple BS, tajo relampagoso con Chizuru a modo Alim. Vamos a usar el límite. Con Bam vamos a usar de vuelta triple BS. Mandamos primero a Bam y Esther y mandamos a Chizuru. Defendemos con Ronda. Y resistió como una campeona. Y ahora sí, accionamos su super límite. Con Ashe vamos a poner duplo a Ronda. Escudo plus. Y vamos a poner cura triple plus para la vitalidad. Con Esther vamos a accionar esta vez calmante la tormenta. Doble tajo relampagoso. Con Chizuru vamos a poner tajo samurai devastador. Con Bam vamos a hacer su... Vamos a hacer con Bam este break. Mi hermano ya no volverá. Y le va a reducir 88% todos los parámetros de ataque, digo, de defensa y espíritu. Y doble BS. Andamos primero Bam y Chizuru y Esther. Recién el próximo turno le hacemos más daño. Miren cómo aguantamos, gente. Con Van haremos su límite. Con Esther haremos su límite. Con Chizuru haremos su límite. Nos fijamos cuánto si tenemos el auto Lázaro, gente. Pues algo sale mal. Aún no tendremos. Así que con Ronda vamos a defender. Porque debe tener la cobertura todavía. No, con Ronda vamos a poner cobertura porque se está por ir. Resistencia a hielo. Y defensa plus. Con Ashe, duplo de vuelta a Ronda. Vamos a accionar curador triple plus. Y vamos a ponerle escudo plus para los aliados. Así que primero mandamos a Bam, Ter y Chizuru. Bien, gente, de a poquito lo vamos a ir liquidando. Doble combo, sin duda te le empeñaste con Ronda, Chizuru vuelve al modo descanso. Con Esther, volvemos a poner calma ante la tormenta, doble tajo relampagoso. Volvemos con Chizuru a poner de vuelta espíritu samurai férreo, carga límite y flecha katanas. Con Ronda, seguirá la cobertura. Sí, así que defendemos con Ronda. A ver si sigue el paro por las dudas para no cagar la gente. No, la resistencia al paro no está, así que vamos a poner antiparo. Recuerden que da paro y si llega a hacernos paro, se acabó el juego. Ahora con, vamos a poner rompimiento de ataque, espejismo y S. Y atacamos. Bien, y ahora con Ronda defendemos. Y por algo está el espejismo de Van Amoroso. Y ahora con Ashe, son del fuego. Cura plus. Y vamos a ponerle escudo plus. Con Ronda haremos un límite. Recuerden que aún tenemos cobertura por un turno más. Sí. Con Chizuru haremos machaca bestia. Con Bam vamos a hacer... Vamos a hacer triple BS para compaginar con Chizuru. Con Esther haremos un límite. Bueno, primero Esther y Chizuru y Bam.
Y ya estamos muy cerca, gente. Así, gente, si todo sale bien, en el próximo turno lo liquidamos. En ese elemento rayo, pero verán, con todos los buffs que tenemos, lo soportamos. Ahora con H haremos su límite para potenciar el límite de todos. A Chizuru la pasamos a modo Brave. Haremos su límite. Con Esther haremos triple BS. Con Bam haremos óleo para reducir. Uy, que es IPM. Bueno, vamos a hacer. Más que óleo, vamos a hacer triple portazo ligero. A ver cuánto me queda de ronda. Y cobertura, creo que este turno se acabó, sí. Así que vamos a hacer con ronda. Vamos a hacer cobertura. Y escudo plus. Y coraza plus. Así mandamos a Bam y Esther. Y atacamos con Chizuru. Y patatín, patatán, el enemigo murió. Bueno, gente, así es como logré vencerlo yo sin Tuzico, sin Olivia, sin Kaito y sin Sylvie. Espero que les haya gustado la parte y siento que se me ha trabado dos veces. Pero no se preocupen, que yo siempre estoy precavido para esto. Espero que les haya gustado la guía, muchachos, que les sirva. Ahí les vamos a mostrar la tabla de daños. Y como verán, Chizuru S2 ha superado a Esther. Bueno, entré con Sylvie y hace mucho más daño, pues no la llevábamos por esto. Bueno, gente, este ha sido mi intento humilde guía para el tercer batalla y team contra Cerbero. No se olviden siempre dejármelo, y muchas gracias siempre, gente, por darme este tipo de sugerencias, por apoyar mi canal, a este humilde servidor, con este humilde canal que siempre va a tratar de hacer lo mejor posible para darles las mejores guías, con los mejores contenidos y guías para que ustedes puedan pasar estos eventos, estas batallas, estos trials, y podamos conseguir las mayores recompensas de este gran juego llamado Final Fantasy Brave Exvius. En fin, gente. Yo soy XM, les mando saludos desde Argentina y hasta la próxima.